Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Chronic Style, presentándoos vuestro Broski Mike, un nuevo vídeo. Vídeo que me llevabais tiempo pidiendo cómo atar vuestras Jordan 6. Antes de empezar con los diferentes estilos de atado, deciros que esta zapatilla tiene mucho juego. Podemos hacer diferentes ideas gracias a que tenemos el lace lock en este modelo. Pero antes de empezar a mostraros los diferentes estilos de atado de este clásico, deciros que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros, que subimos vídeos constantemente, tutoriales como el que vamos a ver hoy, noticias, sneaker reviews, todo eso y mucho más aquí en el canal de Chronic Style. Dicho esto, familia, normalmente en los tutoriales siempre os enseño a cómo ordenar los laces que nos vienen ya así colocados de fábrica, pero eso os lo mostraré sobre la mitad del vídeo. El primer estilo de atado se trata de este mismo, tal y como me ha llegado en la caja de stock la zapatilla. Como podéis ver, ya nos viene atada, tiene el lace lock colocado y nos viene con el nudo de fábrica. Para todos vosotros que a veces me preguntáis por este estilo de nudo, os lo repito ahora mismo y pasaremos a mostraros cómo queda en pies. Como podéis ver, súper fácil. Ahora os lo vuelvo a repetir. Como podéis ver, envuelvo mis dos dedos y con los dos dedos hago de pinza, cojo el lace sobrante y lo paso por dentro. Y voilà. Vamos a ver cómo queda en pies. Muy simple, ¿eh? Simplemente las sacamos de caja y ya las tenemos listas para lucirlas. El siguiente estilo, muy simple, lo único que tendremos que hacer esta vez será deshacer el nudo. Tenemos este lace sobrante y repartiremos todo este lace por toda la zapatilla, haciendo así un efecto suelto. Como ya os he dicho, vamos a tener bastante juego gracias al lace lock. En esta ocasión mantendremos el lace lock y lo pondremos más o menos por esta altura, dejando de sobra esto de lace. Y como podéis ver, hemos repartido todo el lace sobrante por toda la zapatilla, dándole ese efecto suelto, manteniendo el lace lock. Vamos a ver qué tal quedan. El siguiente estilo también estilo suelto, pero esta vez sin el lace lock. Así que lo quitamos, fuera lace lock. Y voilà, vamos a ver qué tal quedan en pies. El siguiente estilo, muy simple, mantenemos este último estilo, así estilo suelto sin el lace lock, y pondremos el lace lock colgando desde un lado. Voilà. El siguiente estilo sería el atado de fábrica sin el lace lock, así que aprovecharemos tal y como está la zapatilla. Y también recordaros que el estilo suelto vosotros decidís hasta qué agujero lleváis el lace. Yo esta vez pues lo he llevado hasta el último agujero, pero también podríamos bajar un agujero. Vamos a bajar un agujero y pasaremos a hacer el atado de fábrica sin lace lock. Aquí os muestro una vez más cómo sería el atado de fábrica. Envuelvo mis dedos, pinzo lo que sobra y lo paso por en medio. ¡Voilà! Y listo. ¡Voilà!
Bueno, el siguiente estilo sería utilizando de nuevo el lace lock, y esta vez situaríamos el lace lock en medio de los cruces de los laces. Vamos a ponerlo y vamos a ver qué tal queda, familia. Y voilà, como podéis ver, tenemos el lace lock entre medio de los laces. Y pasemos al último estilo de atado, familia, muy parecido a este que os acabo de mostrar. Colocaremos el lace lock en vez de aquí en medio, aquí mismo en la base de los laces, y para eso vamos a tener que deshacer todos los laces y ordenarlos de nuevo. Así que aquí vamos a aprovechar y os voy a mostrar cómo ordenaría yo mis laces en este modelo. Una vez hemos deshecho los laces y nos queda la base, pues vamos a asegurarnos de que hay lace repartido por igual en los dos lados. En este caso falta un poquito para este lado. Y pasaremos a colocar el lace lock. Y ahora que ya lo hemos colocado, súper simple, todos los laces que vengan desde la zona interna pasarán por encima de los laces que vengan desde esta zona. Voilà, como podéis ir viendo, todos los laces que vienen desde esta zona pasan por encima de los laces que vienen desde esta zona. Ándalos con ojo y sed cuidadosos con el neopreno. Sé que hace complicado el cruce de los laces, pero igualmente queda bien, así que vamos a procurar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido ver, esta zapatilla da mucho juego, da para diferentes estilos de atado. Dejadme saber en los comentarios cuál es el estilo que más os ha gustado. No olvidéis estaros suscritos, tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, tutoriales, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. Por aquí debajo os dejo mi Instagram y mi TikTok para que estéis atentos a cuando sacamos nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Peace.
¡Ey! Recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí. O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí.